me, and you're gonna see that come out when I partake. And what is that? Where there's a will, there's a way. Amigos de Boxtime, se está corriendo el rumor que posiblemente Ryan García se encuentre lesionado y no podría pelear contra Gervonta Davis. Supuestamente este rumor le llegó a Gervonta Davis porque parece que tiene una persona infiltrada en el equipo de Ryan García, y por Ryan García ni enterado, y dice que esta información se la dio alguien. Dice que está lesionado del cuerpo, simplemente no da ningún detalle Gervonta Davis. Esto le estuvieron preguntando y esto contestó Gervonta, dice, lo lastimaron en el cuerpo. Él piensa que no sé sobre eso. No fue en una pelea, pregúntenle. Solo háganle saber que lo hirieron en el cuerpo. Las palabras se esparcen muy rápido, se lastimó el cuerpo. Dice, sí, seguro, algo que no entiendo del todo. Viene de otro lado distinto del mundo, un lugar diferente. Vamos por dos cosas diferentes y se va a mostrar. Comentó como que muy misterioso Gervonta Davis. Esta noticia parece un chisme, un rumor solamente, pero me está preocupando no por Gervonta en sí, me está preocupando por una persona que trabaja para Gervonta Davis, y ese es Floyd Mayweather. ¿Y qué tendría que ver Floyd Mayweather? Pues Floyd Mayweather es un promotor poderoso, es multimillonario, es campeón mundial. Muy llamativo, ese cuate es mañoso. ¿Saben qué puede hacer ese tipo de persona? Pues infiltrar a alguien, como lo estoy comentando. Y no es conspirativo lo que estoy hablando, Pues se maneja de todo tipo de estrategias en el boxeo, ¿no? Esa persona que infiltraron o que metieron en el equipo de Ryan García, pues está trabajando para en encubierto con Floyd Mayweather. No sé, digo, quisiera pensar que es puro chisme nada más para vender más y más la pelea, pero vuelvo a decir, ese Floyd es capaz de todo, Ese hombre puede meter una persona que le esté diciendo hasta qué dieta está llevando Ryan García y qué clase de suplemento se mete Ryan García, como lo que dijo Gervonta hace unos días, hace poco antes de que se pactara la pelea, de que Ryan García se estaba dopando, ¿no? Bueno, eso lo dijo Gervonta, no creo que sea cierto eso, pero realmente esto me está preocupando, ¿no? No empecemos con problemas, es una gran pelea, la gente está muy entusiasmada con esta batalla, y que se caiga porque pasó algo que ni siquiera dice ahí, que dice que lo hirieron al cuerpo. O sea, bueno, también tengo mis dudas, también esa información, eso lo que dijo Gervonta Davis. O sea, si yo tengo un informante, yo le voy a exigir a esa persona que me dé cada detalle de lo acontecido, ¿no? No nada más me va a hablar por teléfono y va a decir, lo hirieron al cuerpo, ¿no? Y me cuelga. No, o sea, yo quiero todos los detalles. Pues se te está pagando, pues dime hasta en qué segundo, en qué momento y quién fue. Y si lo tienes grabado, adelante, me pasas el video, ¿no? Para ver cómo hirieron a Ryan García en el cuerpo. O quién, o qué, le golpearon la calle, o qué situación. Ojalá sea una mentira, ¿no? La verdad, sería una lástima, como ustedes estaban comentando, que se va a romper la uña Ryan y va a cancelar la pelea. No puede ser, no puede ser esta situación, no quiero creer esto, pero me preocupa la situación que estoy comentando, ¿no? El Floyd Mayweather realmente es muy poderoso, tiene mucho dinero, ese cuate compra voluntades, compra gente, compra lo que quiera, ¿no? Esto es boxeo, lo conocemos perfectamente, no es que estoy yo alocado ahorita, ¿no? No, se sabe perfectamente que en el boxeo se vale de todo, hacer de todo para sacar una ventaja mental el día de la pelea, cualquier forma, se maneja de muchas cosas, ¿no? Entonces la situación está así, se habla de que posiblemente Ryan García esté lesionado, esa lesión por supuesto que pondría en riesgo la pelea, ojalá y sea puros chismes de Gervonta Davis. Ahora también aclaró la situación acerca de la rehidratación de Ryan García, exactamente por qué le metió la cláusula y en qué situación no podría haberla metido, puesto esa cláusula, y dice que simplemente no hubiera habido manera de no ponerle la cláusula a Ryan García. Pienso que intenta sacar algún tipo de ventaja, solo pienso que quiere ser flojo y no entrenar duro. Cuando pelean 135, tiene que trabajar para marcar el peso. El único peligro es ese gancho, nada más. Es el único peligro, es el gancho.
Realmente no. No creo que tenga una buena mano derecha. Tiene un buen gancho y eso es todo. No, no es un peleador completo. Tenemos que esperar y ver hasta que estemos ahí. Tenemos que esperar y ver. Siento que no es un peleador completo, reconoció Gervonta Davis. Ya, lo que digan o lo que no digan, sale sobrando esta situación. Yo digo que algo pasó, algo ocurrió. No sé si está lesionado Ryan, no sé si esa lesión amerite cancelar la pelea. Esperemos que sea un chisme nada más. Es que la verdad me da mucha desconfianza, como dije, estos peleadores, ¿no? La estupidez de Gervonta Davis, que hace muchas tonterías y acaba en la cárcel. Y el otro, que también se lesiona cuando pasa una mosca y lo empuja, ¿no? Ojalá, espero simplemente que esto sea parte de la venta de la pelea y continúe la batalla. Estamos a tan solo 3 semanas de la pelea, imagínense. Y que salgan con que se canceló. No puede ser, ¿no? Espero que les guste este video.